¿Qué tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo continúa bastante estable en prácticamente todo el país, excepto allá en la península de Yucatán, donde todavía hay algo de nubosidad y algunos chubascos ligeros. Pero en general en todo el territorio nacional, la nubosidad aumenta en horas de la tarde, se producen algunas lluvias, pero nada de gran importancia. No hay ningún sistema meteorológico importante o peligroso que esté cerca del país en este momento. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos apreciar, esta es la nubosidad que se forma en horas de la tarde. A medida que ya avanza el día, la madrugada y el día, pues esa nubosidad comienza a disminuir y después de nuevo vuelve a aumentar en horas de la tarde. Pero veamos un acercamiento de la zona centro-occidente. Aquí podemos ver que hay algo de humedad y esa humedad va a provocar que en horas de la tarde de hoy aumente algo la nubosidad y se formen algunas nubes que pueden provocar algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, sobre todo en el centro de nuestro estado, o sea, aquí en la región central y la parte sur. Veamos qué va a pasar en la zona metropolitana, 33, 34 grados por la tarde del día de hoy, 18 en el amanecer de mañana, habrá algo de nubosidad en la tarde y la probabilidad de que ocurra algún chubasco. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 35 en la tarde, 16 en el amanecer, también las temperaturas bastante elevadas allá en Colotlán, 35, 36, 16 en el amanecer de mañana. Para Ciudad Guzmán esperamos igualmente algo de temperatura bastante elevada por la tarde, 35 grados, 16 en el amanecer, igualmente combinación de nubes y sol, sobre todo en la tarde, con algún chubasco disperso. Y para Puerto Vallarta, 31 por la tarde, 25 en el amanecer, estará bastante soleado allá en la costa. En Los Ángeles tendremos combinación de nubes y sol, 73 grados, la temperatura todavía fresca en la tarde, 56 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días para la zona metropolitana se mantendrán sin grandes cambios. La temperatura alrededor de los 34, 35 grados puede llegar ya el viernes, 19, 18 grados en el amanecer y también con las posibilidades de algunos chubascos, sobre todo en horas de la tarde. Y en Los Ángeles va a variar el tiempo, 78 grados mañana, o sea, aumenta la temperatura para mañana en la tarde, 59 en el amanecer, después se mantiene alrededor de 76, 77 grados el jueves y el viernes. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.